La delegada provincial de Educación, Ana Gámez, ha visitado esta tarde el Colegio Ruiz del Peral y el Conservatorio de Guadix. La visita ha consistido en una reunión de la delegada con las personas que integran ambos centros educativos. Las noticias de unaguadix.tv con José Antonio Gómez. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a las noticias de unaguadix.tv, el informativo líder de Guadix y Comarca. Hoy es 6 de febrero, lunes. La actualidad necesariamente pasa por el recién elegido secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Este ha sido el resultado del 38 Congreso Federal Socialista realizado este fin de semana en Sevilla y que ha dado como vencedor a Rubalcaba frente a Carmachacón con una diferencia de tan solo 22 votos. Desde el domingo, Alfredo Pérez Rubalcaba tiene la gran responsabilidad de tirar hacia adelante con un partido que en estos tiempos no está pasando por sus mejores momentos. A pesar de esta situación, Rubalcaba, según dijo en su discurso, es el nuevo líder de todos los socialistas, sin fracturas ni salvoconductos. Así están las cosas en el Partido Socialista a nivel nacional. En el plano más local, hoy les hablaremos, entre otros temas, de la charla taurina que tuvo lugar el pasado sábado en Trópolis, en el Valle del Zalaví. Además, les daremos todos los detalles de la visita institucional del presidente de la Diputación de Granada a Dehesas de Guadix, Villanueva de las Torres y Alicundro Ortega. Comenzamos con este informativo.